El primero que citó Alberto, eh, el Facundo de, de Pedro de Paoli, a mí me parece que es la obra más importante. Es un libro que fue hecho en el año 1952, eh, el, libro de, el libro de Pedro de Paoli. Eh, el primero, en, un poco a, en reivindicar a, a Facundo, fue David Peña en el año 1907. Después, con el auge del revisionismo, aparece la biografía de Manuel Gálvez, conocida por todos. Pero predominantemente siempre va a existir, lamentablemente como enseñanza oficial, el Facundo, que como bien señaló Alberto, el mismo Sarmiento, que Sarmiento es una cosa y los sarmientistas son otra. Sarmiento en medio de sus barbaridades siempre fue un tipo honesto y siempre dijo exactamente lo que pensaba. Así que él ni siquiera se preocupó ni en ocultar su pensamiento sobre el estrecho de Marallanes, ni en considerar a, a los gauchos que lo único que tenían de seres humanos era su sangre, ni tampoco eh, se va, va a ocultar el dinero gastado en, en orgías cuando fue como representante del gobierno chileno a Francia. Entonces Sarmiento era un tipo muy honesto, los que no son honestos son los sarmientistas. Y Sarmiento dijo claramente, como dijo Alberto, que es un libro hecho con inexactitudes a designio. Es decir, que está hecho exclusivamente con mentiras destinadas a minar un gobierno inepto, arcaico, que era el gobierno de Rosas, y comenzar a sentar las bases de un nuevo gobierno, un gobierno de la libertad y de la civilización. Por lo tanto, el libro, el libro de Sarmiento es una novela histórica. Es una novela histórica. Eh, Facundo es una figura, una figura mística, mitológica de la historia argentina. Lo que señaló eh, Chari, lo que señaló Daniel es cierto. Lo que señaló Alberto. Eh, él nace en la localidad de San Antonio, San Antonio en Los Llanos. Que aunque ustedes no lo crean, hasta el año 1950, la localidad donde nació Facundo Quiroga se llamaba Rivadavia. Rivadavia fue la persona más detestada por Juan Facundo Quiroga y fue detestada con razón. Fíjese, Rivadavia detestado por Facundo Quiroga, pero también detestado y fue el que originó el exilio del General San Martín. El padre era un rico era un rico eh, mulero, criaba mulas, se vivía también un poco de la cosecha de, del olivo, eh, animales, eh, huertas era un rico era un rico terrateniente se llamaba José Prudencio Quiroga la madre era Rosa Argañaraz, también de la aristocracia riojana es verdad lo que dice lo que dice Alberto Quiroga tenía un defecto a él le gustaba jugar siempre le gustó jugar y desde chico el padre lo había mandado a, a Chile en una misión comercial él jugó y perdió y en ese entonces que es donde se ve la, la escena que vemos en la película El Santo de la Espada, que es la incorporación de Facundo Quiroga al ejército de granaderos a caballo, que estaba formando ahí en los cuarteles de retiro, donde hoy día es la Plaza San Martín, el entonces coronel José Francisco de San Martín. Y está muy poco tiempo porque la gestión del padre, que lo amaba el padre y la madre, le pide a través de Corvalán, que era un una de las figuras más importantes, un un hombre de la confianza de San Martín. Y después fue de la confianza de Rosa llegó a ser el can de Rosas, Corbalán. Le pide, por favor, que, que le mande al hijo, porque lo necesitaba, porque confiaba en él, porque lo quería, porque lo extrañaba. Y es la carta que correctamente citó Alberto. En La Rioja, no era lo que es ahora La Rioja. Eh, yo tuve la suerte de poder recorrer ahora, es una provincia hermosísima, igual igual que Catamarca que son dos provincias que la mayor parte que desconocemos no para mí era un sueño haber estado en Catamarca y en La Rioja pero como señala muy bien el libro de el libro de Pedro de Paoli que reitero si pueden conseguir ese libro es ultra recomendable para conocer la otra visión de, de Facundo Quiroga que es un libro profundamente documentado profundamente documentado eh, en el, momento, en el momento en el cual vivía Facundo Quiroga, La Rioja y Catamarca eran provincias, sobre todo La Rioja, donde las lluvias eran muy asiduas. Llovía constantemente, entonces era una provincia muy rica y había mucha población. Yo estuve 10 estuve días, no, estuve 14 días viajando. Yo les puedo asegurar que en el norte de Córdoba, en Catamarca, en La Rioja, no llueve, no llueve. Los pastos, ver, los pastos que tendrían que ser verdes son amarillos. Por acción del sol, y es un cambio climático de hace más de 100 años, en los cuales la Rioja fue perdiendo su, su importancia, una importancia que tenía. Quiroga, desde chico, fue una, una persona mística, un hombre extraordinario, un hombre que había sido discípulo en su momento de Juan Ignacio, Pedro Ignacio de Castro Barros, que era un sacerdote de mucha cultura, y fue el que le enseñó la Biblia. Y Viquiroga conocía la Biblia al pie de la letra. Y en un momento dado, en un momento dado cuando Rivadavia decide emprender una reforma religiosa, quedándose con los bienes de la iglesia, la bandera que esgrime Facundo contra Rivadavia justamente es esa. Religión, religión o muerte. Religión o muerte. Esa es la, la bandera que esgrime crimen Facundo Quiroga contra los herejes de la ciudad de Buenos Aires recordemos que rivadavia se había puesto ya en reformador de la iglesia creo que hasta quería hasta quería legislar el grado de la pila bautismal se metía exactamente en todo no y ni que hablar que le despojó los bienes los bienes eclesiásticos por ejemplo la recoleta que era un, que era un monasterio y después se convierte en el cementerio más viejo que tiene la Argentina o nosotros en San Martín, con los santos lugares de Rosas. Los santos lugares de Rosas, que es San Andrés, era un gran cuartel, era un monasterio, y don Juan Manuel lo convierte en un cuartel que desde ahí se va, va a ser el cuartel más importante de la Confederación Argentina. Y desde ese lugar, tan importante y tan, tan querido por nosotros, es que se va a organizar y se va a partir eh, los patricios que van a luchar en vuelta de obligado. Bueno, Quiroga se dedica a los negocios, es un hombre emprendedor, se casa a los 26 años con María de los Dolores Fernández, que fue, fue la mujer de toda su vida. Quiroga, lejos de lo que dice Sarmiento, no era, no era un hombre borracho, no era un hombre mujeriego. Tienen que ver las cartas dirigidas a, a su esposa y a sus hijos, eh, que son cartas amorosas. Cartas de, de un padre ejemplar, cartas de un marido ejemplar. Eh, un hombre muy duro, un hombre trabajador, un hombre emprendedor, un hombre eh, que adquirió su propia fortuna basada en el trabajo. Inclusive va a ser, junto con Capitales eh, Riojano, los primeros en explotar las famosas minas del Famatina, que años después Rivadavia va a tratar de entregar a mineros británicos, en una sociedad en la cual el presidente de esa compañía era el mismísimo Bernardino Rivadavia. Era la River Plate Mining Company, que era una compañía británica dirigida por Rivadavia. Bueno, Quiroga tiene una, una correspondencia muy importante e ignorada con el general San Martín. Quiroga durante mucho tiempo va a abastecer y va a colaborar con el ejército del norte. Y va a colaborar y va a tener correspondencia con el libertador José de San Martín. Va a ser gobernador perpetuo, perpetuo, mejor dicho, va a ser jefe de Estado perpetuo de La Rioja sin necesidad de ser gobernador. Porque había varias familias que se repartían el gobierno. Los Dávila, los Ortiz, eh, los Sotomayor y los Quiroga. Quiroga durante muchos años, pero va a ser la figura, pero no solamente va a ser la figura importante en La Rioja, sino que el prestigio de, la, de Facundo se extendía a Catamarca, se extendía a San Sa Juan, a Mendoza y a San Luis. Era una especie de señor del interior. Incluso llegaba a Salta y a Tucumán y durante mucho tiempo fue muy importante en Córdoba. Con, sobre todo con la figura de Ruiz Huidobro, que era uno, de sus, era uno de sus hombres de confianza. ¿Cuándo aparece Facundo Quiroga en la historia? Y Juan Facundo Quiroga aparece en la historia eh, en medio de la guerra contra el Imperio del Brasil. La primera guerra contra el Imperio del Brasil, porque hay dos guerras contra el Imperio del Brasil. La primera es una especie de empate con el tratado que establece la emancipación del Uruguay. Y la segunda finaliza en Caseros con las tropas brasileñas desfilando por la calle Florida el 20 de febrero de 1852. Por eso los brasileños consideran a Caseros como la revancha, la revancha de Ituzaingó. Eh, Rivadavia envía a un jefe militar al interior a juntar, a reunir tropas para la guerra. Y ese jefe, de, ese jefe militar sí que era Mujeriego. Sí, que era vividor, sí, que era ladrón, sí, que era cruel, asesino, y se llamaba Gregorio Araos de la Madrid. Gregorio Araos de la Madrid. Araos de la Madrid llega a Tucumán para tratar de juntar tropas para ir a pelear a Brasil, y no tiene mejor ocurrencia que apoderarse del gobierno. Es decir, que en plena guerra contra el imperio, Rivadavia ya proponía ese plan unitario. Del sometimiento del interior. En momentos donde no había una figura preponderante, o la figura más importante, quizás, del federalismo en ese entonces, era Manuel Dorrego, siempre un, un tribuno muy importante participando en el Congreso, Estanerao López, gobernador eterno, el sí de Santa Fe, pero en el interior no había una figura federal preponderante. Y el que le sale al cruce a Gregorio Alado al de la Madrid es justamente Juan Facundo Quiroga. Juan Facundo Quiroga, que embanderando su ejército con, con esa bandera de religión o muerte, y, y a pesar de él sentirse unitario, él consideraba que los pueblos habían establecido y habían querido eh, el sistema federal, es el que va a salir a enfrentar. Y va a ser el primer enfrentamiento en el cual encontramos fuerzas regulares en la Madrid, que era militar de carrera, que contaba con infantería, con artillería, con milicias. Milicias... Milicias rurales. El prestigio de Facundo Quiroga era tan grande que los propios paisanos se incorporaban a sus fuerzas. Y ahí se produce la, la primera gran batalla, que es el Tala. En la batalla del Tala, eh, la Madrid es totalmente vencido por la caballería riojana. La caballería, rio, la caballería llanera de La Rioja, junto con la caballería correntina y la caballería entrerriana, eran las armas letales en, en cualquier tipo de guerra, y más que nada en la guerra civil. La Madrid queda casi muerto, son tantas las heridas que, que recibe, que lo dan por muerto. No obstante, eso, al, no obstante eso, a los pocos meses se repone, logra Zafar, y es nuevamente vencido por Quiroga en Rincón de Valladares. Es decir, ya hay la figura de Quiroga, ya es una figura, ya es una figura monumental, es una figura eh, clave, fundamental en el interior, ¿no? es un poco el defensor de los intereses del interior. Y se opone, evidentemente, como se va a oponer siempre, al libre comercio establecido desde Buenos Aires. Ese libre comercio que, que durante la, el momento de la presidencia, la llamada presidencia, que no fue tal de Rivadavia, se, se impone. Rivadavia no fue presidente de la Argentina. Rivadavia, a lo sumo, fue un buen intendente de la Argentina, porque su poder jamás superó la ciudad de Buenos Aires. Y es más, como señala, eh, señala Vicente López y Planes, quien va a ser su sucesor después de su renuncia, cuando llegó al fuerte, que era la casa de gobierno, se encontró que no había ningún mueble. Entonces, ni siquiera se puede hablar eh, del sillón de Rivadavia, porque Rivadavia se llevó hasta el sillón a su casa. Eh, la primera figura quizás con una investidura nacional, nacional o del manejo de las relaciones exteriores fue Manuel Dorrego. Y el primer jefe de Estado que tuvo la Argentina surge después del pacto federal, y fue, sin lugar a dudas, don Juan Manuel de Rosas. De eso no, no es muy claro, muy preciso, muy conciso. ¿no? En el año 28, en diciembre del año 28, se produce un golpe de Estado sangriento. Los unitarios van a recuperar el poder. Si se corta, entran con el mismo número, ¿eh? con la misma clave y el mismo número. Eh, hay un golpe de Estado. Después de la renuncia de Rivadavia, asume, asume Vicente López y se convoca Buenos Aires, reasume su soberanía, se dirige elecciones y asume Manuel Dorrego. Manuel Dorrego intenta seguir la guerra contra el Imperio del Brasil, pero no tiene recursos. No tiene recursos porque la única entidad que podía brindarle esos recursos era el banco, un banco de descuentos que se había. Se había creado en base al empréstito Baring Brothers, creado por Rivadavia. Es decir, que ese empréstito Baring Brothers, hasta el año 19, desde 1822 hasta prácticamente 1902, va a ser una especie de espada de Damocles sobre la soberanía de los argentinos. Lo ante la disyuntiva de perder la guerra por falta de recursos o hacerle una paz que favorecía exclusivamente a Gran Bretaña. Porque el Uruguay es un invento de los ingleses. El Uruguay es un invento de Gran Bretaña. Por eso Gran Bretaña envía a un gran diplomático, a Lord Ponsonby, a tratar de que se establezca la independencia de la banda oriental. Que eso no era lo que quería Artigas. Recordemos que el sueño de Artigas era la reincorporación de la banda oriental al resto de las provincias argentinas. Es por eso que Artigas, cuando se entera de la independencia, en vez de ponerse contento, él señala una frase lapidaria, ya no tengo patria. La, la cuestión es que allá surge el Uruguay, Gran Bretaña buscaba en geopolítica lo que se llama un estado tapón en, o un algodón entre dos cristales. El río de la Plata era mucho más importante en aquella época que lo que es ahora. Y es por eso que eh, a Gran Bretaña le interesaba que las dos orillas del río de la Plata no estén en manos de un mismo país. O no esté en manos de dos países fuertes. Es por eso que crea, en muchos lados crea Gran Bretaña un Estado tapón. Por ejemplo, Hong Kong en su momento, en China. Eh, son especialistas los ingleses en ese tema. Yo creo que fueron los grandes maestros en la diplomacia. La cuestión es que Manuel Dorrego asume la, la gobernación de la provincia, cuenta con algunos colaboradores importantes, Manuel José García. Que fue el que firmó el primer tratado, pero quiero señalar algo con respecto a Manuel José García. Manuel José García, obviamente, tenía una formación europeizante, pero Manuel José García estaba más allá de la política. Manuel José García era un técnico. Él era un técnico. Él manejaba siete idiomas y él un poco representaba al gobierno que lo mandaba a determinado país. Da la, la mala casualidad que, bueno, Manuel García envía la carta. De alvear a Lourdes en el cual le pide que la Argentina sea una colonia británica. Da la casualidad que García, enviado por Rivadavia, firma una paz en la cual la Argentina entrega el Río de la Plata. Pero García fue un, un hombre tan capacitado en lo técnico que fue, fue ministro de Juan Manuel de Rosas y fue un hombre de confianza hasta de Juan Manuel de Rosas. Estaba más allá de la política, eh, Manuel José García. Eh, los unitarios, obviamente, encabezados por Rivadavia, Salvador María del Carril, Julián II de Agüero, Los Varela, después se va a incorporar Valentín Alsina, van a conspirar y van a tratar de recuperar el poder. Y la única forma que tenían de recuperar el poder era a través de un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado va a ser realizado por las tropas que venían de luchar contra el Brasil. Y el gran jefe instado para, o convencido para realizar ese golpe era un granadero bizarro, era un hombre que tuvo una actuación destacadísima en Chile, una actuación destacadísima en Perú, fue el león de Riobamba en Ecuador, fue uno de las grandes figuras en la guerra con el Brasil, era un héroe de guerra. Juan Lavalle, Juan Galo Lavalle era un héroe de guerra y como le ha pasado a muchos militares a lo largo de toda la historia argentina, eran fácilmente de convencer por los políticos. Y Lavalle fue convencido de que era un héroe nacional. Lo mismo le va a pasar en su momento a, a Uriburu, lo mismo le va a pasar a Lonardi, lo mismo le va a pasar a tantos que son militares, que son utilizados en beneficios de otros. Hasta el mismo Videla, que no tiene el alcance de los otros, pero el mismo Videla está fusado. Los militares hicieron el trabajo sucio en el año, desde el año 76, pero los que se favorecieron no fueron justamente ellos, sino que fueron los grandes, los grandes grupos económicos. Eh, la valla hace el golpe de Estado, tiene un, un segundo que es una figura también muy importante, el pérfido manco, como lo llamo yo, a José María Paz, que era un militar brillante. Él había perdido la mano, había perdido, no la mano, pero él había un, perdido la movilidad. De su brazo derecho en el combate de 20 y media en el Alto Perú. Por eso que pasa la historia con el nombre de Manco Paz. Yo lo llamo el pérfido Manco Paz porque, a diferencia de la Valle, que la Valle con sus errores tenía palabra, Paz no la tenía. Y fue un eterno traidor. Eh, no, no era un hombre de palabra y lo demostró con Quiroga y lo demostró con Rosas. Y aquellos que leen sus memorias se dan cuenta lo desmemoriadas que son las memorias de José María Paz. Sirven, son importantes, tenemos que leer todo, ¿eh? en historia tenemos que leer todo y sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Pero las correspondencias, las memorias son importantes, pero son elementos que tenemos que ver con una lupa, porque las memorias y las correspondencias son las visiones parciales de determinadas personas. El, si ustedes leen las memorias de Paz, se van a dar cuenta que la única persona inteligente, la única persona brillante, la única persona linda, entre comillas, era él. El resto era nada. Güemes era un cobarde, Rosas era un inútil, Lavalle era un bruto. El único inteligente era él. Pero hoy Daniel citó a una figura que tiene unas memorias que yo las ultra recomiendo, que es la memoria de Pedro Ferré. Pedro Ferré, el Correntín, una figura muy interesante de leer, muy interesante de estudiar. Un federal que siempre se apoyó en militares unitarios. Pero es una figura extraordinaria Pedro Ferré para estudiar y para investigar. La cuestión es que, si se corta, entran con el mismo, la misma clave. La cuestión es que José, eh, eh, el Manco Paz se dirige a Córdoba y en Córdoba va a vencer a una de las grandes figuras del federalismo. Uno de los principales impulsores del federalismo. Muy poco nombrado, que fue Juan Bautista Bustos, un hombre, un guerrero de la independencia, un coronel de arribeños que peleó en las invasiones inglesas, peleó en el ejército del norte con Belgrano, conoció a San Martín, era el hombre de confianza que tenía San Martín. Bueno, Paz lo va a vencer en el combate de San Roque y se va a quedar por la fuerza con el gobierno cordobés. Y Lavalle hace el golpe de Estado contra Dorrego. Dorrego, que es una figura muy querida, era un tipo muy inteligente, muy limpio, era un, un tribuno popular, la gente de la ciudad lo amaba, era una persona muy querible, Manuel Dorrego, era un hombre muy confiado. Él confiaba y desconfiaba. Y si había una figura que Dorrego no quería y desconfiaba, era fue justamente su comandante de campaña, don Juan Manuel de Rosas. Dorrego siempre decía que Rosas era un gaucho pícaro y que mientras él viva nunca va a hincar, eh, digamos, eh, su marca en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires. La cuestión es que a Rosas hasta ese momento no le interesaba la política. Él era comandante de campaña, lo que le interesaba a Rosas. Bueno, habíamos dejado en el, año, en el año 29, ¿no? El golpe de estado de, de Lavalle eh, y. Y el golpe de Estado de paz. Paz a doña de Córdoba, la Valle se doña de, Bu de Buenos Aires, y ahí aparecen eh, los primeros. Fue el primer golpe de Estado, prácticamente, o el segundo. Diríamos que el primer golpe de Estado pudo haber sido el del 25 de mayo. Pero este fue un golpe de Estado seguro y sangriento. Eh, realmente la, la, fue con un magnicidio, no el asesinato a sangre fría de, del gobernador de Manuel Dorrego eh, que en, en, en cierta forma muere eh, por confiar en, en Lavalle o por confiar en los unitarios, creo que Dorrego tenía más confianza en el grupo unitario que en Juan Manuel de Rosa creo que el problema que tenía Dorrego con Rosa era un problema muy grande un problema político, no Rosa surgía como la gran figura de la campaña bonaerense, Dorrego era una figura de, de la ciudad los dos eran dos grandes figuras, nada más que eh, Dorrego practicaba un federalismo a los yanquis, él, él conoció el exilio y estuvo un tiempo en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, donde comprendió un poco o estudió el funcionamiento de las instituciones de Estados Unidos. Muy distinto al pensamiento en su momento de, de José Gervasio Artigas, que era un, un federalismo... Eh, era un federalismo autóctono era muy distinto al federalismo de Dorrego al federalismo de Artigas y cuando a veces hablamos de federalismo y encontramos esas grandes discusiones doctrinarias yo les voy a decir lo que para mí es el federalismo para mí el federalismo lo tengo que relacionar exclusivamente con el nacionalismo para mí cuando se decían yo soy federal era decir yo soy nacionalista yo Creo en las raíces de mi tierra, yo creo en la fe de mi tierra, eh, yo quiero a mi patria. Me parece que tiene que ver más que nada eso, la noción de federalismo, que eh, lo doctrinario de que cada provincia este, tenga su propio gobierno, sus propias leyes, porque en teoría es todo muy lindo, pero como una vez lo dije en un congreso de Historia en Corriente, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende a Buenos Aires. La Argentina en sí, desde 1776, desde la creación del Virreinato del Río de la Plata, fue un país centralista, donde Buenos Aires va a manejar la situación del resto del país. ¿Pero por qué Buenos Aires? Porque Buenos Aires tenía la ventaja económica de la aduana. Es una ventaja económica que esa aduana se encargaba de pagar el ejército nacional, de pagar la deuda externa de pagar el servicio diplomático, de sostener este, eh, cualquier problema que perjudique al resto de la Confederación. Bueno, volviendo a este tema, eh, Dorrego, Dorrego pensaba que podía hablar mano a mano con Lavalle y convencerlo. Lavalle estaba decidido a terminar la cuestión. Ya Salvador María del Carril prácticamente se lo había ordenado que para poder, para poder Argentina crecer tenía que cortar la cabeza de la hidra. Más o menos le dice Salvador María de Carriero, que en su momento quizás le dijo el almirante Rojas a, 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 a Lonardi, que Lonardi por eso fue destituido. Hay que terminar con el peronismo. Bueno, acá había que terminar con el federalismo. Y la forma que consideraban los unitarios era, para terminar con la hidra, con el monstruo, hay que terminar con el jefe. Y el jefe era Dorrego. Si la sentencia de muerte de Dorrego ya había sido decretada con mucha anterioridad, antes de comunicársela a Lavalle. La Valle, Dorrego, cuando defiende el voto popular en el Congreso en Buenos Aires, estaba firmando la sentencia de muerte, porque Dorrego estaba denunciando al poder económico que había detrás del grupo unitario, es decir, el banco y el empréstito. Eh, Rosas le dice a Dorrego: Vamos a Santa Fe. Eh, Rosas que durante algún tiempo la, los, los liberales y la historia social dicen Rosas lo dejó librado a su suerte de Rego. No, es mentira. Rosas tenía milicias rurales. Rosas era comandante de campaña. Rosas no era militar de carrera. Rosas era especialista en la lucha contra los indios. Pero más que especialista en la lucha, Rosas fue el gran especialista en el trato pacífico con los indios. Por eso hubo que reconquistar el desierto en 1879 porque Rosas conquista el desierto en 1833. Eh, y Rosas es muy claro, nosotros tenemos milicias, no tenemos armamento, no tenemos disciplina. Vamos a Santa Fe, que estaba la convención, nos encontramos con López y vemos cómo seguimos. Y, y Dorrego, que no por nada lo llamaban el loco, ¿lo llamaban el loco o el ronco? El ronco porque en una batalla en el, en el, en el Alto Perú, en la batalla de Nazareno, una bala realista le va a atravesar el cuello y le van a colocar una especie de, de cañito de cobre que lo va a tener durante toda su vida. Y, y va a tener la voz ronca y va a quedar eh, tieso, recto el cuello. Y loco porque era un hombre muy valiente. Dorrego, a veces lo asociamos con, con el gobierno. Dorrego era un gran soldado de Belgrano, un gran soldado del Ejército del Norte, un gran soldado en Tucumán. Es un gran soldado que va no pelea en Salta, pero pelea en Tucumán. Es brillante en Tucumán. Eh, un hombre muy valiente, Manuel Dorrego. Obviamente, no hay batalla. Lavalle lo arrolla, eh, logra escapar Dorrego, y dos oficiales, que después van a ser los más odiados, uno se llamaba Mariano H., y el otro Bernardino Escribano, lo van a entregar a Lavalle, que le intima que en una hora iba a ser fusilado. Y ahí comienza... Comienza la guerra civil entre unitarios y federales con el magnicidio de Manuel Dorrego. Y ustedes dirán, ¿y dónde está Quiroga en todo esto? Y Quiroga primero rechaza totalmente, rechaza totalmente el golpe de Estado de Lavalle, pero el problema de Quiroga es paz. Porque paz, dueño de Córdoba, comenzaba a enviar expediciones militares hacia el resto de las provincias. Y Quiroga decide enfrentarse con paz. Paz era un militar de carrera, era un artillero Paz, especialista en el manejo de los cañones y especialista en la infantería. Y Quiroga solamente poseía caballería. Para Quiroga la infantería era algo que no existía y los cañones que tenían eran minúsculos. Y ahí se produce la batalla o el combate de la tablada, que dura dos días, 22 y 23 de junio de 1829, que fue a pesar de que muchos hablan del genio de paz, del pase, el, el genio supremo en el arte de la guerra. No, fue una batalla entre fuerzas militares armadas de cañones y con infantería contra milicianos armados de lanza y facón. Eh, que no dudaron en enfrentar y en seguir a Facundo Quiroga, que era, era místico. Facundo con sus segundos, ¿no? Eh, Benito Villafañe, uno de sus, de sus amigos, José Félix Saldado, el fraile, un, también un, un caudillo muy valiente, y un capitán rubio que comenzaba a destacarse, que era el Chacho. El Chacho lo adoraba a Facundo Quiroga, y esa amistad nació por los caballos. Facundo Quiroga era admirador y era admirador de los caballos. Su caballo favorito era el famoso Moro. Otro importante era el Piojo. El Moro no, lo había no había dejado que lo monte en la tablada. Y es por eso que él pensó que iba a ser su primera derrota y realmente fue su primera derrota. Y este muchacho, el Chacho, tenía un caballo muy lindo que era de color dorado, lo llamaba el Doradillo. Y cuando Facundo Quiroga lo, lo vio el caballo, se enamoró, él sabía bien qué caballo era bueno y qué caballo no servía para nada. Y directamente fue con un dineral a comprárselo y el Chacho, que era un muchachito, se lo regaló. Le dice... Eh, eh, Brigadier general, para mí es un honor si usted recibe este regalo. Y ahí, ahí surge la adoración del Chacho hacia Facundo Quiroga. Y yo no tengo dudas de que gran parte de la incorporación del Chacho a la coalición del norte tiene que ver exclusivamente con que, así como lo convencieron a la Valle de Que Mate a, a Dorrego, al Chacho lo van a convencer los señores unitarios. Fundamentalmente Marco Avellaneda, una figura muy importante de Tucumán, lo va a convencer de que el asesino de su idolatrado Facundo Quiroga era don Juan Manuel de Rosas. Y ese fue el motivo por el cual el Chacho se une a la coalición del norte. Pero el Chacho siempre, durante toda su vida, fue federal. El Chacho era nacionalista. Y el Chacho murió siendo federal, murió siendo asesinado bajo el puñal ruin y las órdenes de Mitre y de Sarmiento. Bueno, ya que Irrazaba fue el, el autor material de eso. Eh, bueno, la tablada, la, la figura que se luce, como recién hablábamos con Daniel, era justamente el Chacho, que siendo un muchacho enlazaba los cañones y los trataba de correr con los caballos. Una hazaña, imagínense, para llegar hasta los cañones, las balas le silbaban por todos lados. Y ahí es herido el Chacho, también es herido, es herido el fraile Galdado fue la batalla de dos días en las cuales eh, Quiroga sufrió su primera derrota. Que reitero, no fue la gran, la gran victoria del Manco Paz porque tenía una superioridad aplastante el Manco Paz. La gran victoria del Manco Paz y el mérito que tiene el Manco Paz fue la victoria en Caaguazú, que fue en, en el año 1841, eh, prácticamente 12 años después y ya cuando era jefe de, del ejército correntino. Eh, esa es la gran victoria de paz, no no la tablada. Eh, y así todo Quiroga no se va a rendir y al año siguiente, el 25 de febrero de 1830, se va a enfrentar nuevamente contra, contra paz. Va a ser engañado por paz con un armisticio en la batalla que algunos lo llaman Oncativo y otros lo llaman Laguna Larga. Yo pasé esta, estas vacaciones, pasé por ese lugar, hasta le saqué fotos. Oncativo o Laguna Larga. Paz envía emisarios a Quiroga. Paz tenía casi 5.000 hombres y Quiroga tenía 3.000 jinetes. Pero así todo, Paz le manda un emisario para tratar de realizar un armisticio y evitar la guerra. Y cuando estaban los emisarios, Paz ordena el ataque, un ataque a traición que directamente fue una masacre, una, una, masacre, una desbandada de, de, de los llaneros riojanos. Y es ahí donde es capturado José Félix Aldao, el fraile Aldao que no lo va a fusilar Paz. No lo va a fusilar, pero lo van a vestir de celeste, hasta le van a pintar un burro de celeste y lo van a hacer entrar a la ciudad de Córdoba, para que se mofen, para que se burlen, para que le arrojen cosas. Para un hombre como Aldao, para un hombre como Aldao, era mejor la muerte que recibir esa ofensa gratuita a la cual fue sometida por, por Paz. Paz eh, era, muy, era muy virtuoso. Y se inspiraba sobre todo en, en las torturas físicas y psicológicas, ¿no? Poca gente ha fusilado como ha fusilado Paz, a pesar de que ha pasado la historia como, como un general, este, un general victorioso, este, con, un, con antecedentes limpios y claro, bueno, nada de eso sucedió realmente. Como todo, ¿no? La guerra civil es algo durísimo y tenemos que entender que la guerra... Que, en la historia no existen los buenos y los malos. No existen los buenos ni los malos. Nosotros en su mayoría, obviamente, somos nacionales, somos, somos nacionalistas, somos federales. Pero en la, historia, en la historia no están ni los buenos ni los malos, como nos ha hecho, como nos quieren, nos ha hecho escribir siempre la historia o creer siempre la historia oficial y la, y la historia social. Y para tener en cuenta siempre la historia tenemos que fijarnos en la época y en la coyuntura, época y coyuntura. Si no nos lo vamos a comprender jamás. Bueno, Paz se queda dueño de Córdoba y envía expediciones militares que se hacen le permiten a los unitarios adueñarse de todo Cuyo, de la Rioja, de Catamarca, de Salta, de Jujuy, de Tucumán. El único que quedó en el interior sobre guerrillando haciendo la guerra de guerrillas era el Saladino, era Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero. Inclusive la Madrid, ya que había sido vencido por por Facundo en dos batallas, va de gobernador de la Rioja. ¿Y de qué se va a encargar la Madrid? ¿Cuál va a ser la gran preocupación de la Madrid? La gran preocupación de la Madrid fue quedarse con los tapados de Facundo Quiroga. Los tapados eran envoltorios de cuero en los cuales se colocaban las onzas de oro lo que Facundo Quiroga había ganado en su vida como industrial, como, como comerciante. No había bancos, entonces lo que hacían eran tapados, juntaban lo, su dinero y lo enterraban. Y para obtener los tapados de Quiroga, el señor La Madrid no dudó en, en, en torturar a la madre de Facundo Quiroga, a Rosa Argañarás, que le colocaron una cadena y prácticamente lo, cuando se enteró Facundo Quiroga la estalló en cólera. Después, porque después de su derrota, Facundo llegó a Buenos Aires y ha recibido con honores de, con honores de jefe, de jefe eh, victorioso por, por Juan Manuel de Rosa. Y no hubo un hombre que le haya tratado como lo trató Quiroga a Juan Manuel de Rosa. Juan, le dijo verdaderamente de todo, lo insultó. Le dijo, usted, usted me ha dejado abandonado en manos de, man, de, mano de ese manco ladino. Eh, y Rosa lo respetaba muchísimo, Quirón. Y ahí comenzó una relación de amistad. Y la gran figura para establecer o para profundizar esa amistad no fue otra que Doña Encarnación Escurre, una mujer muy hábil, muy inteligente, una politiquera, eh, una mujer del, del, que hacía, sabía hacer política como, como no hubo otra mujer en el siglo XIX. Para mí fue la mujer más importante del punto de vista político del siglo XIX, lejos. Y bueno, y ahí Quiroga se quedó en Buenos Aires. Al poco tiempo pudo, pudo eh, traer a alguno de sus hijos. Su esposa eh, María Dolores Fernández quedó en San Juan. Eh, y acá en Buenos Aires estaba con su socio, Braulio, Braulio Costa, que era un, un banquero, eh, un socio representante de Quiroga, de los intereses de Quiroga, pero. Quiroga eh, concurrió y había cambiado, ya se había afeitado la barba, ya se había quedado con el bigote y su apariencia había cambiado, pero seguía siendo el mismo tigre de los llanos, la misma figura indómita. Y cuando se entera de lo que pasa con su madre y de la persecución a su mujer, le pide a don Juan Manuel de Rosas que le, le ceda hombres. Y Rosas le dice, no, no tengo soldados, los ejércitos están puestos a, a luchar contra paz. Y este entonces es donde Rosas le ofrece 350 presos, personas que estaban en las cárceles. Y Quiroga con esos 350 presos los organiza y emprende una campaña para pelear contra paz. Es decir, el año 31, año fines del 30, comienzo del 31, es la guerra civil entre unitarios y federales, la guerra abierta. La Liga Unitaria liderada por paz por un lado y el pacto federal, pacto clave y fundamental. Que se hace el 4 de enero de 1831. Ese pacto federal va a sentar las bases y va a crear lo que fue la Confederación Argentina. La Confederación Argentina surge como Estado a, par a partir del pacto federal 4 de enero del año 31. Entonces, esa guerra abierta va a estar encabezada por Estanislao López, sería el jefe nominal. Pero el que maneja los hilos es el ajedrecista de. De Santos Lugares, es Don Juan Manuel de Rosas. Rosas prepara los dos ejércitos, uno al mando de Balcarce, el otro al mando de Pacheco. Están los dragones de López y el cuarto ejército para atacar a, al Almanco es el que encabeza Quiroga y es el que hace hazaña tras hazaña. Logra conquistar Río Cuarto, defendida por un gran jefe unitario. Un gran jefe unitario y un gran granadero. Una una gran figura que fue Juan Pascual Pringles, el héroe de Chancay, el héroe de Chancay en el Alto Perú, en, no, en Perú, eh, que formaba parte del ejército unitario. Es, es, es curioso, pero gran parte de los granaderos, la mayor parte de los militares de carrera y de los granaderos optaron por el partido unitario. Las únicas salvedades fueron Manuel Corbalán y desde luego un gran militar, un gran general que fue Ángel Pacheco. Ellos fueron las dos grandes excepciones de granaderos que adhirieron al federalismo. La mayoría adhirió al unitarismo. Eh, una vez que Quiroga vence y se adueña de todo el sur de Córdoba, se dirige a San Luis. Y en Río Quinto vence completamente a, a Pringles. Y un capitán le intima la rendición y Pringles le dice yo me voy a rendir exclusivamente al general Quiroga. Y como este capitán de apellido Sotomayor no lo acepta, lo, lo mata. Le dispara y así es de que muere el héroe de Chancay. Cuando Quiroga se entera, prácticamente lo, lo quiere fusilar. Lo quiere fusilar. Le dice, vos sos un, sos un indigno que mataste a un héroe, porque Quiroga tenía esas cosas. Quiroga era un hombre muy justo, Quiroga era un hombre muy sabio, pero era un hombre evidentemente muy justo. Va a velar el, el cadáver, se va a hacer cargo de la familia de Pringles. Y al poco tiempo se va a enfrentar con los unitarios de Mendoza, con Videla Castillo, que es un combate muy sangriento, el combate de rodeo del Chacón. El combate de rodeo del Chacón es otra gran victoria de Facundo Quiroga sobre los unitarios, sobre Videla Castillo, que tiene que fugarse a Chile. Y ahí Quiroga recuperó todo el sur de Córdoba, y recuperó Cuyo, recuperó La Rioja, y recuperó Catamarca. Y avanzan sobre. El Manco Paz, que estaba rodeado el Manco Paz, y se aprestaba toda una gran batalla, que seguramente las tenía muy problemática. Los ejércitos de Buenos Aires, los dragones santafesinos y el indómito facundo por el oeste. Y mientras estudiaba el terreno, en la localidad del Tío, eh, en julio de 1831, observa unos unos soldados que le parece que son soldados de él y eran avanzadas de los dragones de López cuando se da cuenta de que eran federales se emprende la huida y como era manco tenía grandes problemas para poder cabalgar y un soldado Pancho Ceballos que después va a ser célebre en la historia le volea el caballo y lo captura las boleadoras volea, las de Pancho Ceballos están en el Museo Histórico Nacional una vez que capturaron al manco Paz las tropas federales, las tropas unitarias quedan al mando de la Madrid ¿Y quién? La Madrid se retira a Tucumán. ¿Y quién lo va a vencer por tercera vez y va a seguir venciéndolo de por vida? Juan Facundo Quiroga, en la batalla de la Ciudadela, noviembre de 1831. Triunfo clave el de Facundo Quiroga, porque a partir de ese momento se incorporan todas las provincias argentinas a lo que fue el Pacto Federal. Entonces ahí se forma el Triángulo Federal. Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, Estanislao López en el litoral y la figura de Juan Facundo Quiroga en el interior. Esto es al año 1832. Otra gran figura, recién lo mencioné, que es muy importante y que tendríamos que estudiarla, es Pedro Ferré. Sobre todo las ideas económicas de Pedro Ferré son muy, pero muy interesantes. Ferré, reitero, un federal que mmm, se enfrentó... Exclusivamente con Rosas por el tema de la aduana. Pero Ferré siempre reconoció en Rosas y siempre admiró en Rosas la defensa de la soberanía contra las potencias extranjeras. Bueno, y ahora Quiroga, después de su gran triunfo, se queda en Buenos Aires, vive cómodamente en Buenos Aires, atiende sus negocios, eh, vive ya con su señora, con sus hijos, sus hijas y hijos concurren a los colegios de Buenos Aires. Ya dejó de ser un poco ese caudillo indómito y ya, aparte tenía un problema de salud que lo va a afectar desde el año 30, que es el reum. Por eso a veces cuando hablan de que en un cativo o que, o que en rodeo del chacón o que en Ciudadera, Quiroga iba armado con una lanza, es mentira. Quiroga dirigía las acciones desde una carreta, porque el reuma le impedía a Facundo poder di dirigir, poder... Montar a caballo. Eh, vive plácidamente acá en Buenos Aires, gana y pierde fortunas en lo de Braulio Costa quizás el, el único o el único vicio que tenía el legendario Tigre de los Llanos, hasta que en el año 1834 hay un grave problema. El embajador argentino en Londres, llamado Manuel Moreno, que era el hermano de Mariano, denuncia un plan de digregación. Denuncian que los unitarios querían. Separar Salta y Jujuy. Y querían separar el litoral, lo que va a ser la, la llamada República Mesopotámica, que era la Mesopotamia más la banda oriental. Sarmiento, en el año 41, decía, 43, decía que la Patagonia tenía que ser chilena. Y desde, desde Bolivia pretendían que Salta y Jujuy se incorporen a la Confederación Peruano-Boliviana. Y este plan comenzaba a producirse, ya que Salta y Jujuy comenzaron una guerra contra, contra Tucumán. Y una de las figuras afectadas era uno de los grandes puntales que tenía Rosas, que era Alejandro Heredia. Aparte del Pacto Federal prohibía la guerra entre las distintas provincias. Y la única figura que podía evitar este plan de desgregación y que podía evitar esta guerra civil, era Juan Facundo Quiroga. Y es por eso que Manuel Vicente Massa y Juan Manuel de Rosas le piden esa misión, misión al norte. Y es más, Rosas le exige que vaya con una custodia. ¿Por qué? Porque en ese plan que le había denunciado Manuel Moreno decía que se iba a producir un magnicidio, es decir, la muerte de alguien importante. Y el, ap el apuntado era evidentemente Facundo Quiroga. Y es ahí donde se reúne con don Juan Manuel y esta carta y esta reunión es clave. Diciembre del año 1834 en la hacienda de Figueroa, en la estancia de Figueroa, que está titulado con la ciudad de, de San Antonio de Areco, pero en realidad... Yo fui a esa casa, no está en San Antonio de Areco, sino que ahora está en San Andrés de Giles. Y ahí es donde se entrevistan Facundo Quiroga, y los dos se ponen de acuerdo en cuanto a la forma de organizar el país. Quiroga dice que es clave una constitución. Y Rosa le dice que sí, que Rosa también está de acuerdo con una constitución. Pero que antes de sancionar una constitución, el país tiene que estar preparado. El país se tiene que ir organizando de etapas el país tiene que estar en paz y en tranquilidad. Y en un momento dado, la carta de esa hacienda de Figueroa, que yo recomiendo su lectura porque es un testamento político, Rosa le dice, ¿cómo vamos a organizar el país si las mismas provincias están desorganizadas? Si, si para poder tener hombres de gobierno tenemos que convocar al famoso doctor Lingotes. El doctor Lingotes era Salvador María del Carril. Lo llamaban doctor Lingotes porque él decía que todavía había que hacer este, lingotes de oro. Esto lo dice en el Congreso de Tucumán, por eso los federales se burlaban y lo llamaban el doctor Lingote. Salvador María del Carril es una figura, de unas personas más, más ricas que tuvo la Argentina en su momento. Si ustedes ven su mausoleo en, en la Recoleta, van a ver lo rico que era Salvador María del Carril, que desempeñó los tres cargos: ¿no? fue vicepresidente de la Argentina, fue presidente de la Cámara de Senadores y fue presidente de la Cámara de Diputados. Así que un, un hombre. Desde el unitarismo terminó siendo un federal en cierta forma doctrinario. Bueno, Rosas y Quiroga se ponen de acuerdo. La constitución va a ser un, el elemento que va a sellar la unidad nacional. Pero cada provincia primero va, va a tener que organizarse y, y hay que evitar las, las disensiones civiles y defender la soberanía frente al extranjero. Facundo parte con una, sin escolta, solamente un correo, un postillón. Y algunas personas. Y va con su hombre de confianza, su secretario, el coronel Ortiz. Llega a Tucumán y ahí se entera que el gobernador de Salta, La Torre, había sido asesinado en la cárcel. Quiroga se asombra y dice que, que es una barbaridad y que se va a encargar de que, de que se castigue a los culpables. Ahí Quiroga se reúne con Alejandro Heredia. Recuerden estos, estos dos hombres porque son los puntales de rosas en el interior del país. Juan Facundo Quiroga y Alejandro Heredia. Alejandro Heredia va a tener una muerte muy similar a la de Juan Facundo Quiroga. Eh, soluciona el problema Facundo y, y, y decide regresar. Y, y Heredia le dice que vaya con una escolta. Y Quiroga le dice que no había nacido la persona que lo iba a matar. Y le dice, miren que los Reinafe en Córdoba. Están de acuerdo con su amigo, su enemigo, Estanislao López, y lo quieren eliminar. Eh, y Quiroga dice, esa cordobesada ladina, ¿qué podrá con mi alma? Él piensa que no, podía, no había nacido la persona que lo iba a matar. La enemistad entre López y Quiroga no es que surge por un caballo, era un tema político. El tema político es quién se quedaba con Córdoba. Quiroga tenía a Ruiz Huidobro a Ruiz como hombre de confianza. Y López tenía los Reina Fe. Pero detrás de López, de Estanislao, que ya estaba enfermo de la tuberculosis, al poco tiempo, va a, morir, a los tres años va a morir de tuberculosis, hay una figura que es clave en todo este complot y que para mí es fundamental en, en, en el magnicidio de Quiroga, que era el cuñado de Estanislao López, que se llamaba Domingo Cuyen. Domingo Cuyen estaba de acuerdo con, con los unitarios de Montevideo y en el año 38. Va a, intentar, va a intentar llegar a un acuerdo con Francia en pleno conflicto, en plena guerra eh, con la, el resto de la Confederación Argentina. Es decir, Domingo Cuyen es una figura clave de toda esta tramoya. La cuestión es que cuando hacen noche en Sinzacate, que es un, una posta en Córdoba, y le vuelven a decir a Facundo Quiroga que lo van a, que hasta sabían el nombre del capitán que lo iba a matar. Sabían que los hermanos Reinafi habían ordenado un capital analfabeto bestial brutal llamado Santos Pérez que lo mate. Y el coronel Ortiz temblaba hasta de miedo. Le decía, Facundo, ¿por qué no pensamos? ¿Por qué lo relacionamos? ¿Por qué? Y Quiroga seguía con esa idea de que no había nacido quien lo mate. Y al día siguiente, 16 de febrero de 1835, en un recodo que tuve bueno la suerte de, de conocer. Eh, Hace, hace días, llamado Barranca es la comitiva es emboscada. Iban ocho personas y un niñito, un niñito de doce años, llamado José Basualdo. Santos Pérez para alto, Quiroga se asoma, ¿quién manda esta partida? Y Santos Pérez lo mira y le dispara matándolo en el alto con un disparo en el ojo. Y ahí comienza la matanza. Matan a Ortiz, matan a los, a los otros seis compañeros, y el pibe, el pobre pibito, pedía por la madre, mamita, mamita, eh, y la orden de, de Pérez es maten, degüellen al pibe, maten al niño. Y uno de los soldados de, 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 de Santos Pérez le dice que no, que, eh, que era un pibe y que él respondía: por... y entonces ordena que lo maten a ese hombre, y al pobre pibe que pedía por la madre lo degüellen. Y desnudan los cadáveres para simular un acto de robo. Y al otro día, cuando se entera la gente, cuando, se, cuando eh, causa escosor en toda la Argentina, Juan Manuel de Rosas, que no había aceptado el poder, por poco que lo pida a grito. Hay una carta muy importante de Rosas cuando habla de que. Él, él fue un insensato que creyó en los unitarios y que a partir de ese momento la, la sangre argentina correrá en porciones. Y en abril de ese año, en abril de 1835, va a ser sometido a un plebiscito y Rosas va a ser consagrado con la suma del poder público en un plebiscito donde va, van a votar, donde lo va a ganar por más del 99% de los votos. La cuestión es que Quiroga es velado de Sinzacate. Y al poco tiempo es enviado a la Catedral de Córdoba, Catedral que conocí hace días también y que para mí es la más hermosa de la Argentina. Eh, y es velado, es velado también en la Catedral de Córdoba y es enterrado atrás de la, de la Catedral. Eh, los Reina Fe pensaban que el crimen iba a quedar impune. Todo el mundo pensó que el crimen iba a quedar impune. Es más, Reinafe organiza una comisión, como decía Perón, cuando quieren organizar, cuando quieren que algo no funcione. Crean, crean una comisión y no va a funcionar. Eh, y lo van a nombrar a, a Santos Pérez como jefe de la investigación. Mira hasta dónde llegaba, llegaba la, la, digamos la, la parodia de los Reina Fe. Eh, Rosas siguió hasta lo último. Rosas lo, lo va a apretar por correspondencia a López. López sabía algo de la muerte de Quiroga. Eh, que vuelvo a reiterar, no tiene nada que ver la posesión o no del caballo Moro, sino que era un interés por la ciudad o por la posesión de la provincia de Córdoba. López algo sabía y López deja, deja librados a su suerte a los Reinafe. Los Reinafe no son reconocidos por Ibarra, no son reconocidos por Villafañe no son reconocidos por Aldao, Rosas no los atiende y no tienen otro recurso que renunciar. Y empieza una investigación y ahí es muy interesante la correspondencia entre Rosas y los gobernadores. La cuestión es que los Reinafés son finalmente encarcelados, fue juzgado como un crimen federal y junto con Santos Pérez y parte de, los, parte de la comitiva van a ser juzgados en Buenos Aires. Tuvi ellos pudieron defenderse, los tres hermanos Reinafés, uno huyó, José Vicente, Francisco, Guillermo, pudieron defenderse. E inclusive hasta el, se conoce el nombre del abogado, Fernando Gamboa, que fue más allá. Gamboa quería def, eh, publicar la defensa, la defensa de los Reina Fe sin tener en cuenta la, la acusación del fiscal. El fiscal era eh, agrero, auxiliado por la ITRE. Hasta se conoce los fiscales, con, se conoce todo el proceso de juzgamiento. Y fueron condenados a muerte, eh, fueron fusilados los dos hermanos, José Vicente y Guillermo y el capitán Santos Pérez. Fusilados y colgados durante seis horas en la Plaza de Mayo, lo que era la Plaza de la Victoria. Eh, ellos fueron los asesinos materiales. ¿Quiénes fueron los asesinos eh, o, o las figuras atrás? Es algo que hasta el día de hoy se desconoce. Sarmiento, cuyo libro eh, es un 100% de mentiras. 100% de mentiras. Dice que Santos Pérez, antes de ser fusilado, gritó Rosas es el verdadero asesino. Que a Santos Pérez le dijeron los Reina Fe que estaba Rosas detrás, yo no tengo la menor duda. Ahora que Rosas estuvo complotado, es una verdadera felonía. Después de estudiar y analizar muchísimo, se los puedo decir, por un tema muy simple, Facundo Quiroga compartía plenamente las ideas de don Juan Manuel de Rosa. Facundo Quiroga era el hombre de confianza de Juan Manuel de, y era amigo personal de Rosas y de la mujer de Rosa. Por eso Rosa siguió hasta la última, hasta la última, hasta el último momento, con ese juicio. Si Rosa lo hubiese querido matar, lo hubiese podido matar en Buenos Aires, en cualquier lado. Lo podría haber acusado de cualquier cosa, pero ¿de qué iba a hacerlo si era la, su amigo era. Y era una figura mística y era el puntal de Rosas en el interior junto con Alejandro Heredio. Con Alejandro y es más, lo dice Lucio Victorio Mancilla, su sobrino que era antirrocista. Todos los años, los 16 de febrero, Rosas reunía a sus sobrinos y le regalaba un retrato de Facundo Quiroga. Y le decía: Esto es para usted, mi hijo, este es el retrato de un amigo. Aquí quienes los salvajes unitarios dicen que yo mandé matar. Yo creo que más claro que eso es, es imposible. No obstante, eso podemos seguir escuchándolo, pero es una verdadera patraña. Yo una vez se lo comenté a Oscar, se lo comenté el otro día hablando con él por, por WhatsApp. Le dije, para mí la, la figura clave es Cuyen. Para mí la figura clave es Cuyen y lo va a demostrar con el tiempo. Me parece que gran parte de del magnicidio tiene que ver con las ideas de Kuchen y con la idea de los unitarios de Montevideo, obviamente. Se corta, Julio. Bueno, eh... terminé. <laughs> Perdonen si fue medio largo. No...